¿Qué tal, amigos de Moralfa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videazo de información sobre X Defiant. Atención, porque tras varios días de sequía aquí en el canal, tras varios días de no publicar vídeo, parece ser que volvemos a la carga, no solo porque el X Defiant esté a la vuelta de la esquina, falta menos de una semana para que salga, sino porque durante estos días vamos a tener bastante información. Así que atentos a este canal, si no quieres perderte nada, te recomiendo que te suscribas si aún no lo estás. Porque habrá, bueno, mucha info, dejémoslo ahí. El tema, amigos, es que hace unas poquitas horas han hablado, han sacado un comunicado oficial, el cual aborda uno de los puntos más importantes acerca de este juego. Veréis, X Defiant nace con la idea de conseguir ser competencia de Call of Duty, que de alguna forma sea esa alternativa que muchos jugadores queremos a la hora de jugar a un shooter, como era antes Call of Duty, un 6 contra 6, multijugador, con buenos mapas, dinámico, arcade, divertido, algo que por desgracia en COD durante los últimos años se ha perdido. El principal punto que ha eliminado esto en Call of Duty es el skill-based matchmaking, un sistema de búsqueda por habilidad. No tiene en cuenta la conexión, no tiene en cuenta que te lo pases bien, tiene en cuenta tu habilidad. Entonces consiguen que las partidas públicas, las que son para echar un rato y divertirte, se conviertan en una experiencia muy frustrante como si fuese modo ranked. Esto además trae varias consecuencias negativas aparte, como por ejemplo el tema de que el uso de hacks aumenta muchísimo porque la gente los lleva para intentar salir de esa situación, el tema de que el juego en 2-3 semanas está completamente muerto, o sea, los CODs a día de hoy, en menos de un mes, el nuevo, el del año, no le importa a nadie por este sistema, y un largo etcétera que en el canal principal llevo abordando desde hace varios años. X Defiant ya dijo en su momento que no habría skill-based matchmaking, que van a centrarse en algo divertido, como ya hemos comprobado. Ojo, que no haya skill-based matchmaking no quiere decir que todas las partidas vayan a ser contra bots, como mucha gente piensa. Hay gente de Call of Duty nueva que no sabe de lo que va el asunto, que se cree que el no skill-based matchmaking es igual a todas las partidas son contra bots. Eso sería igual de aburrido que el propio skill-based matchmaking. Lo que se busca es la variedad, lo que había antes en Call of Duty. Algunas partidas revientas, en otras te revientan y otras son igualadas. Lo que vimos en el último test, básicamente. Bien, han sacado un comunicado entero alrededor de esto. Vamos a repasarlo porque es extremadamente interesante. Comentan lo siguiente. En función nos acercamos al ansiado lanzamiento, nos gustaría hablar acerca del sistema de matchmaking dentro de X Defiant. Sabemos que esto es un topic bastante caliente dentro del espacio de los FPS y nos gustaría, bueno, pues ser más transparentes acerca de todo esto y compartiros varios detalles. Continúan diciendo, lo más importante acerca de todo esto es que debes saber que no habrá skill-based matchmaking en partidas públicas. En las listas de partidas casuales, en el modo normal, no habrá skill-based matchmaking. Y atención lo que dicen, creemos que el que no haya skill-based matchmaking va a dar lugar a una variedad de partidas mucho más divertida, a una experiencia mejor en el largo tiempo, en el largo plazo. Comentan que el skill-based matchmaking hace que las partidas se hagan repetitivas, que sean aburridas, que sean frustrantes, que sean estresantes. Vamos, lo que os llevo diciendo años sobre Call of Duty, pues ahora llega Ubisoft para reconocer todo esto. Llega X Defiant para confirmar lo que os llevo avisando desde hace años. Comentan que ellos creen que una lista de partidas casual debe ser divertida y que no hay lugar para el skill-based matchmaking, que si quieres algo competitivo, algo igualado, algo más serio, que ahí tienes el modo ranked, ahí será donde encuentres esta experiencia. Este párrafo es literalmente todo lo que llevo diciendo años en Call of Duty. Desde el día 1, esta gente lo comparte y esta gente coincide en el pensamiento, lo cual es maravilloso. No porque sea mi pensamiento, sino porque ha demostrado ser muy perjudicial para Call of Duty hasta el punto de hundirlo a día de hoy. Y antes, cuando COD no usaba esto, estábamos en una época dorada, ¿vale? O sea que es evidente que hace mucho daño al juego, no a sus bolsillos. Activision a día de hoy le da igual la opinión de la gente, le importa su bolsillo, así que por eso tenemos el skill base. Dicho esto, profundicemos un poco más, porque han hecho algo similar a lo que hizo Activision hace unas cuantas semanas o unos cuantos meses, que es compartir cómo se busca la partida.
Esperemos que aquí no estén mintiendo, ¿vale? Yo esto no lo sé, lo veremos cuando salga el juego. Sabemos que Activision mintió por completo en su comunicado, o sea, se rieron en nuestra cara en la comunidad de Call of Duty. Esperemos que Ubisoft no haga lo mismo y que XDefiant no haga lo mismo. De momento tienen nuestra confianza porque hasta el día de hoy no nos han mentido con esto. Así que echemos un vistazo. Comenta lo siguiente. Cada lista de partidas, es decir, modo ranked y partida pública, va a priorizar diferentes factores cuando busques una partida. Estos factores se van a basar en intentar hacer que cada lista de partidas se sienta individual. En resumen, las partidas casuales, las partidas públicas, van a contar con un matchmaking que va a priorizar la conexión rápida. Es decir, que la latencia sea lo mejor posible. Exactamente el mismo sistema que utilizaba Call of Duty en la época dorada. Sin embargo, el modo Ranked va a ser distinto, va a priorizar la calidad de las partidas. Vas a tener que esperar más a que la lobby se genere y que se encuentren los jugadores apropiados para tu nivel. En este segmento, el modo Ranked va a priorizar, efectivamente, que haya un rango asociado a cada jugador similar a ti. Esto también va a hacer que la latencia se vea afectada, pero intentaremos que sea lo más bajo posible. El modo Ranked se va a añadir en un futuro, es decir, no saldrá en Preseason, no saldrá el próximo martes, así que podéis seguir practicando en las partidas públicas hasta entonces. Esto es lo que comentan. Pero atención, porque se meten aún más en profundidad. ¿Cómo va a buscar, digamos, a nivel de programación, cómo lo han hecho dentro de las partidas públicas? Atención, en primer lugar se va a tener en cuenta la latencia, es decir, el ping va a priorizar la conexión. La gente que tengas más cerca de tu entorno va a ser con quien te busque, punto. En segundo lugar, van a tener en cuenta si has bloqueado o silenciado a algún jugador. De ser así, esa persona no podrá jugar contigo o contra ti. En tercer lugar, van a tener en cuenta el tamaño del grupo. Si juegas con amigos, normalmente va a intentar juntarte con otros grupos para que te enfrentes o para que compartas equipo, ¿vale? En cuarto lugar, va a tener en cuenta la región, jugadores que tengan la misma zona que tú o incluso que compartan idioma. En quinto lugar, va a tener en cuenta el input device, es decir, con qué dispositivo estamos jugando, un teclado, un ratón o un mando, ¿ok? Y por último, en sexto lugar, la plataforma. Lo último que tendrá en cuenta para machear es si juegas en PC, en Xbox o en Play. ¿Y por qué es lo último? Bueno, porque ya sabéis que hay crossplay, ¿vale? O sea, podrás jugar si eres de PC con gente de Play y si eres de Xbox con gente de PC, por ejemplo. Todo mezclado, no hay problema. Pero es el último punto que tienen en cuenta. Este orden que os he dicho es la prioridad que va a tener el matchmaking en partida pública. Si os fijáis, en ningún momento tiene en cuenta la habilidad de nadie, lo cual es muy distinto para el modo Ranked. En primer lugar, el modo Ranked va a tener en cuenta los RPs, es decir, los puntos de rango que tú tengas. Así que aquí ya para empezar, lo primero que va a utilizar es tu habilidad, tu posicionamiento en el ranking. Así que sí, aquí skill-based matchmaking, vamos, a lo bestia. En segundo lugar, va a tener en cuenta la latencia, es decir, el ping, que sea la conexión lo mejor posible. En tercer lugar, de nuevo, el tamaño del grupo. En cuarto lugar, la región desde la cual estás jugando. En quinto lugar, el input, ya sabes, mando, teclado y ratón. Y por último, la plataforma. Es muy similar el sistema de búsqueda al que tenemos en el modo, digamos, público, en las partidas casuales, pero aquí lo primero son tus puntos de rango. Así que sí, aquí hay skill-based matchmaking, como tiene que ser. Por último, cierran este comunicado con información extra. El primero de ellos es acerca del balance de los equipos. Comenta que una vez la lobby esté llena, se va a ajustar el balance de los equipos en base a cierto rating de habilidad. Tendrá en cuenta un poco cómo te desempeñas para colocarte dentro de la misma lobby, la cual no se ha generado por habilidad, sino por conexión en partida pública, de tal manera que las partidas estén un tanto reñidas, un tanto consentido. Es decir, si hay dos jugadores muy buenos en la lobby, esos dos jugadores irán separados normalmente. Si hay tres jugadores intermedios, irán separados. Si hay cinco que son muy malos, irán separados. De tal forma que el equipo siempre esté mezclado, tenga gente muy buena, gente normal y gente muy mala. Pero ojo, dentro de cada lobby, que de por sí, insisto, busca por conexión. Si no puedes imaginarte al 100% cómo funciona esto, es muy sencillo. Vete al Call of Duty Black Ops 2, vete al Modern Warfare 2 original, vete al COD 4 original, vete al Modern Warfare 3 original, vete al Black Ops 1 original, vete al Black Ops 3 original, vete a cualquier Call of Duty del pasado y es así como funciona. Toda la vida en Call of Duty ha sido así, hasta que llegó la nueva era que todo lo ha hundido.
Así que lo que van a hacer realmente, para que tú me entiendas, es copiar y pegar el sistema de matchmaking que teníamos en Black Ops 2 o que teníamos en Black Ops 1. Es eso, ¿ok? Lo cual creo que es absolutamente maravilloso. En segundo lugar, en cuanto a información adicional, comentan que algunas listas de partidas, como por ejemplo modo Ranked, te van a obligar a que selecciones previamente con qué dispositivo vas a jugar. Como es modo Ranked, no quieren entrar en las polémicas de no, es que hay mucho aim assist, o hay poco, el ratón tiene ventaja o no. Así que si juegas con teclado y ratón, jugarás con teclado y ratón en modo Ranked. Lo mismo si juegas con mando, ¿vale? Tendrás que bloquearlo, es lo que comentan. Por otra parte, dicen que no se va a poder cambiar, ¿vale? Hasta que no abandones la lobby, por lo que una vez selecciones tu dispositivo y busques en modo Ranked, te quedarás con ese dispositivo de entrada. Si lo quieres cambiar, sales de la lobby, lo cambias y ya está. Y por último, comentan acerca de la persistencia dentro de las lobbies. Dice que en las partidas públicas, las casuales, las normales, el comportamiento por defecto de las lobbies va a ser dejar a los jugadores, que los matches, es decir, que las partidas, sean persistentes. Esto quiere decir que una serie de partidas continuadas no va a evitar que los jugadores te sigan apareciendo en la propia lobby. Dicho de otra forma, es hacer todo lo contrario a lo que hacen en Call of Duty a día de hoy. A día de hoy, en cada partida, fuera. De repente te sales, se deshace. Aquí no van a hacer esto. Lo que sí que mencionan es que a lo mejor en algunas partidas los equipos pueden modificarse para que no sea todo el rato la misma lobby. Es decir, dentro de la lobby van a dar variedad, pero no habrá variedad de lobbies porque se disuelva. ¿Ok? Resumen de toda esta increíble información, señores. Después de más de 5 años esperando, vamos a tener un shooter tipo Call of Duty que nos dé el matchmaking que teníamos en Call of Duty y que nos quitaron. Por eso os decía al inicio del vídeo que estoy muy contento con esta información, porque es escuchar exactamente lo que muchos llevamos pidiendo años, desde 2019. Y en menos de una semana lo tendremos. No os podéis imaginar el hype que tengo yo con este juego, que a lo mejor me la pego después, que a lo mejor me canso rápido, que a lo mejor no me gusta, que a lo mejor nos mienten con este comunicado, como por ejemplo ha hecho Activision con tantos y tantos comunicados oficiales. No lo sabemos, habrá que verlo, pero a día de hoy, esta es la información, y a día de hoy nos podemos fiar, porque hasta el día de hoy, con este tema, nunca en la vida nos han mentido. Así que, señores, os leo en comentarios. Como siempre, gracias por acompañarme. Un like se agradece. Y atentos a los próximos días, porque, señores, ya lo sabéis, la cuenta atrás para X Defiant ha comenzado y estamos muy cerca del lanzamiento. Así que, iros preparando, que empieza lo bueno. Gracias por acompañarme. Un buen like se agradece. Y hasta la próxima, chavales. Chao, chao.